Voy a comenzar en aplicar este Paint Pad que es de MAC y esta es una base que me gusta mucho para sombras. Tú puedes utilizar cualquier base que tú tengas, no exactamente tienes que utilizar lo que yo uso. Y voy a estar utilizando esta paleta de Morphe que me encanta, que tiene unos colores hermosos. Y voy a estar aplicando este que es un color como entre blanco o beige. De la misma paleta, la paleta, los colores no tienen el nombre, por lo mismo no te estoy dando el nombre, pero es el color blanco que tiene la paleta. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha para así sellar el paint pad o la base. También como base puedes utilizar el Jumbo de NYX. Ahora voy a estar agarrando este que es un color amarillito. Y lo voy a estar aplicando en la cuenca de un lado hacia otro como para crear una dimensión. Y voy a estar aplicando ese color como entre rosa o fucsia, que es un rosa fucsia. Y lo aplico con esta brocha planita, puedes utilizar la que tengas en casa. Así como creando el tipo de la almendra, que se le dice la almendra, aplicándolo en nuestra almendra. Quise hacer algo diferente, unos colores diferentes, ya que bueno que muchas chicas tienen gustos diferentes, así es de que quiero ponerles algo diferente para cada quien. Puede que a algunas les guste y puede que a otras no. Ahora con esta brocha voy a estar aplicando que este es un color como entre rosita palo. Y lo voy a estar aplicando en la cuenca para que este cree una dimensión entre los dos colores. Por cierto, la paleta es la 35C. Y voy a estar aplicando en el lagrimal el color amarillo. Después con esta brochita que es como entre planita voy a estar aplicándolo por debajo de la línea de agua. El color verde es como un verde agua. Que se mira entre verde y entre azul. Es como, no sé, pero está precioso. Y también viene en la paleta. Después con esta brochita voy a estar aplicando el delineador en crema que es de MAC con esta brocha de Morphe que me gusta mucho y la verdad que costó como $4. Creo que $4 costó y me encantó esta brochita. Y siempre hago una línea primero y ya después comienzo con la colita, se me hace más fácil. Y ya nada más me guío por la línea por debajo de la línea de agua. Y ya nada más hago como un tipo triangulito. Y ya después nada más lo relleno y le doy forma. Mi delineador ya estaba un poquito seco. Por eso a veces es difícil de manejarse. Pero le agregué las gotitas que es para que los productos cremosos vuelvan a agarrar su consistencia y no se sequen. Después les voy a mostrar más o menos cuál es. Después, ya que está listo, voy a aplicar este rímel que me gusta mucho. También me gusta mucho el de Too Faced, me encanta. Solo estoy aplicando un poquitito nada más para darles dimensión a las pestañas, ya que voy a aplicar unas pestañas postizas. Y voy a estar utilizando estas pestañas que son de Coco Lashes y me gustaron mucho. Se llaman Bella, creo que es la Bella. Después con esta brochita voy a matizar mi base, la voy a agregar en todo el rostro para sellarla muy bien. Ya había aplicado la base, disculpen, yo creo que no sé qué pasó, que eso no se grabó. Pero me encanta esta brocha ya que está súper grande y como que mata dos pájaros de un tiro. Y yo estoy aplicando para sellar el polvo que es en el color Medium Dark, que es el Mineralize Skin Finish de MAC. Y estoy utilizando de la base también la Studio Fix en el color NC40.
Para el contorno del rostro estoy aplicando también el Mineralize que Skin Finish, que es el Dark Deepest, algo así, no sé muy bien si lo estoy diciendo correctamente, pero se los voy a poner por aquí para que más o menos sepan cuál es y no decirles una cosa que no es. Y yo lo estoy aplicando este contorno que es para dar para que los cachetitos se hagan un poquito más finitos, más delgaditos, ya que yo soy de cara redonda. Y siempre por debajo de mi quijada y por el cuello también. Para que nuestro rostro se vea más estilizado, más bonito. Recuerden que al aplicar el color café es para crear profundidad donde queremos que se note menos esas áreas. Y lo de luz, las áreas de luz, que es donde aplicas el corrector o los colores un poco más claros, es para crear volumen. Siempre tengan en cuenta en eso. Mi frente no es muy grande, así es de que de todas maneras me gusta aplicar un poquitito para que no se vea que traigo una máscara. Y se vea como un tipo bronceado el maquillaje. Ahora voy a contornear un poquito mi nariz para hacerla un poquito más perfilada, más finita. Por los lados, esta brochita me gusta mucho ya que a la vez que lo aplicas lo difumina muy bien. No te preocupes si te quedan marcas que se noten después con el mismo polvo y la brocha grande, puedes difuminarlo bien. Y entonces ya no va a haber problemas de que se noten ahí unas rayas. Ahora voy a estar aplicando este rubor que es el Stereo Bros, que es un Mineralize Skin Finish que me gusta mucho. Y al aplicarlo, yo siempre lo aplico con esta brocha biselada que me encanta. Aparte, deja unos destellos rosados muy, muy bonitos. Y solamente sonriendo un poco y lo aplico donde están las manzanitas. Y yo lo alargo hacia arriba, hacia la área del cabello, porque como mi cara es redondita, entonces quiero que mi rostro se vea un poco más alargado y no se vea redondo, ya que lo tengo redondito. Y si tú tienes tu cara alargada, entonces pues hazlo como tipo redondita, solamente en las manzanitas. Ahora voy a estar aplicando este iluminador que es el Soft and Gentle de MAC y me encanta este, es súper hermoso. Deja unos destellos bien bonitos y se lo estoy aplicando en la puntita de mi nariz y en el arco de cupido que es en los labios. Voy a estar aplicando este primer de labios porque ya que voy a aplicar un color mate en mis labios y este me va a proteger de que mis labios no se resequen y me dure por más tiempo. Y yo estoy aplicando este que es de Line Crime que es en el color Utopía y es un moradito precioso. Me encanta este tono. Ya sé que se les va a hacer raro verme este maquillaje, pero la verdad que me gustó mucho porque es algo diferente. Y ya que debemos probar cosas diferentes, no siempre caer en lo mismo de siempre. Así es de que, no sé, me gustó mucho. Y también lo que me gusta de este labial que el aplicador es muy denso y así nos facilita más como hacer la forma de los labios. Y como les digo, si tú no tienes ese, puedes utilizar cualquier otro labial. También me gustan mucho los labiales mate de Milani. Me encantan esos labiales, estoy obsesionada. Yo tengo unos videos de algunas reseñas de estos labiales de Line Crime, de Milani, en mate, de MAC, de Too Faced, de diferentes. Y bueno, así es, ya está terminado. Ahora me estoy aplicando este Fix Plus de MAC y pues ya está listo mi maquillaje.